Haciendo uso del carro terminado en el vídeo que trata de su realización, ahora me planteo su uso. Voy a realizar una moldura recta. Impermeabilizo bien primeramente la parte de madera que está en contacto, que va a estar en contacto con el mortero de escayola. A continuación preparamos un mortero de bastante volumen y bastante densidad. Vamos a terminar la moldura con 4 morteros, contando el último, que es la lechada de tapaporos. Después vamos a marcar sobre la mesa las dimensiones de la base de la moldura. La mejor manera de hacerlo es utilizando el mismo carro, trasladándolo a través de la guía, y eso con un lapicero, poniéndolo de cada lado, nos dará la dimensión del ancho de la moldura. Bien, voy a marcar el largo. Vamos a hacer aproximadamente 60-70 centímetros de moldura. Ya marcado, batimos bien este primer mortero. Insistimos que quede bien batido, homogéneo, denso. Después, para evitar que se nos desplace y dar tiempo a terminar el trabajo, la estrategia, el truco es clavar las puntas sobre esa superficie marcada. Ya tenemos densidad suficiente para ir aplicando. Con ayuda de un tazón de goma, movemos. Aplicando por toda la superficie, limitamos al lado de la línea, llenamos el hueco, ocupamos toda la zona de los clavos y hemos colocado el hierro o el carro a la vista, en el extremo de la mesa. Eso nos va a servir para ver la forma de esa zona que no hemos podido dibujar. Hemos podido dibujar la base, pero no podemos dibujar la parte alta. Del volumen, pero a la vista de la forma pues vamos aplicando bien, controlamos la densidad de la escayola, va cristalizando, vamos aplicando, intentando aproximarnos a ese hueco que estamos viendo. Cuando tenemos ya el aporte de escayola suficiente, desde que endurezca lógicamente, ya empezamos a hacer una primera pasada y ahí vamos a observar dónde falta, especialmente los huecos, donde va quedando huecos, pues como aún nos queda material en el recipiente, vamos aportando. También al arrastrar, cuando ya tengamos bastante material aportado, vemos que en ese arrastre nos va a generar yeso de sobra, volumen, va a sacar más yeso. Este podemos bien batirlo un poquito y volverlo a poner sobre la moldura para ocupar esos espacios en los que falta el material, o bien lo desechamos y ya tiene una densidad demasiada que al pasar el hierro de nuevo nos lo vuelve a arrastrar. Entonces tenemos la cantidad justa si decidimos aprovecharlo, nunca en exceso. Vamos cubriendo un poquito más del defecto para poder pasar
el carro y que no nos lo desplace, simplemente que trabaje, que corte lo que sobresale y que deje lo que es necesario para ocupar ese espacio. El éxito de este trabajo está en hacer muy rápido los morteros. Ya no antes de nada rápidamente muchísimo más pequeño, porque ahora los espacios que nos han quedado pues son minúsculos. Limpiamos un poquito el hierro, vamos a hacer como un tazón, será suficiente, y procedemos a aplicarlo. Ponemos el yeso que hemos preparado en todos los defectos a través de la moldura. Cuidado, viendo dónde falta, y con el mismo criterio vamos a poner únicamente un poquito más de lo que es el defecto, para luego, al pasar el hierro, al pasar la terraja, no arrancar todo y no llevarlo. Cuando ya nos vamos aproximando a la forma, vamos a hacer uso también de agua. El agua serviría como una grasa que nos va a permitir que el hierro deslice la zona donde ya está terminado sin crear defectos. Entonces hacemos un tercer mortero, ahora más pequeño de volumen y ligeramente más fluido, un poquito más fluido, y lo repartimos por toda la superficie de la moldura donde nos han quedado los defectos, y volvemos, debió limpiar de nuevo el hierro, volvemos a pasar con una fuerza uniforme, arrastramos uniformemente para que no generemos ningún tipo de efecto. Estamos tirando con pautas, pues nos va a generar defectos. No es así, tiene que tirarse uniformemente. Ya finalmente, lo único que vamos a hacer, después de poner todos los volúmenes necesarios para cubrir en su totalidad toda la forma, hacemos una lechada. Es igual, el mismo material, el mismo yeso, la misma escayola, pero en este caso sí es muchísimo más fluida. El objeto de la lechada únicamente es tapar el poro para que quede bien, digamos que quede una superficie externa agradable a la vista. Ya terminada la lechada y las pasadas correspondientes para que quede ajustado, lo que procedemos es a cortar por la línea de delimitado previamente de largo, cortamos la moldura y conseguimos así ya la zona, el prototipo. Lo del tablero es sencillo, hacemos vibrar con la ayuda de un mazo, damos golpes suaves y muy seguidos hasta que se desprende ya misma de esta su ubicación. Con cuidado la levantamos y vemos que sale perfectamente.